hasta pues en el resto de España vais a irla, no, é unha magua. Entón vou pedir que pase alguén que vale. Coñece ben e fixe un documental sobre él. Él é Marcelino Magán. Adiante. Hola Marcelino, benvido. Gracias por estar aquí. Bueno, preséntase, Teresa Viejo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ayer mismo tuve oportunidad de ver el documental. Sí, 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 sí. Sentáis que le sacaron dela. Vale. Certamente, hoxe, temos vos aquí en parte para falar de ese un desexo que temos nos que salientar esa figura de Juan Orol. Penso que entre os dous podemos perfilala perfectamente, non? No documental supoño que aparecerá dun xeito que seguramente ninguén coñecía. Sí, bueno, o documental trata de eso, non? De dar a coñecer un personaxe que en Galicia era absolutamente descoñecido. E que, sin embargo, según va documentándote na súa vida, te das conta que en México era un hacha. Pero no solamente, no solo eso, es decir, los mexicanos están tan fascinados porque ellos han pasado diferentes etapas a lo largo de la historia cultural, si quieres, del país. Durante un tiempo rechazaron todo lo que se conoce como edad de oro del cine mexicano, pero en este momento lo están reivindicando, tanto como para que el año pasado, y tú lo sabrás, se rodara una película, un biopic que llamamos aquí, una película sobre la propia vida de Juan Orol. Se llama Juan Orol, ahora recordaré, pero bueno, es la historia de una película sobre su propia vida, porque era de película, claro. Entonces está muy bien porque ellos mismos se dan cuenta que aquel fue un tiempo formidable, que se juntó muchísimo talento en muy poco espacio de tiempo, y que una parte de ese talento era español. Hay que olvidarlo. Claro, no, é importante. Seguramente haberá moitos máis galegos cineastas que tiveron que marchar alén das nosas fronteiras para poder pues, ser destacados, recoñecerlle todo o que facían, non? Sí, bueno, quizá hai outro caso máis significativo de Carlos Velo, non? Sí. O que pasa que é certo que Carlos Velo é un perfil completamente distinto de Juan Orol, sí. E ti sabelo ben, o sea, Carlos Velo é o típico exiliado que por motivos políticos e ideolóxicos despois da Guerra Civil tivo que marchar, non? Foi un dos acollidos polo goberno de Lázaro Cárdenas e tal. Sin embargo, Orol era xusto o reverso. Yo creo que él era un hombre efectivamente apasionado por la vida. Hedonista. Él quería disfrutar con mayúsculas, y disfrutar le hacía pasar por diferentes oficios que algunos los haría con cierta conciencia, y yo creo que otro era ser absolutamente surrealista. Aquello de ser detective privado, espía, torero, jugador de béisbol, boxeador, con ese cuerpo, además, una cosa que no sé onde sacaba el músculo. Sí, non agua non coñecer todo isto del aquí en Galicia, que realmente era galego, entón, por que non se coñece? Porque desenrolou toda a súa vida en México e non, claro, non se trasladou aquí. Claro, básicamente, supoño. E porque hemos olvidado a todos aquellos que se fueron a hacer cine. Yo me encontré en el camino con una mujer llamada Emilia Guiu, catalana, salió de España con 18 años y era idéntica a Lana Turner. Fue la gran actriz del melodrama mexicano, se casó 5 veces, falleció en Hollywood. Formidable, y aquí no sabemos nada de ella, y es una auténtica celebridad allí. Yo creo que, bueno, España trató de hacer cine durante los 40 con pocos recursos y mermado talento, y luego hemos ido hacia adelante, pero se nos ha olvidado todo lo que se marchó allí, y además no lo hemos capitalizado, y eso es un gran error. Aquí hay que reivindicarlo, ¿a que sí? Sí, sí. Ahora estás facendo mellor un pouco a pouco, non? Porque é verdade que sí que se fan documentais, na propia televisión de Galicia se fixo tamén un serial para que se fora coñecendo, pero aínda así, o que toda a sociedade non o coñece en profundidade, porque por eso estamos tamén falando dele. Un pouco penoso, porque a veces reivindicamos, por exemplo, a Serie B no cine, o Seth Booth así ao seu xeito. Y este hombre hacía películas absolutamente delirantes, o sea, eran películas que desde un punto de vista formal y estilístico eran arcaicas, casi parecían más o cine iniciático, ¿no?, o cine tal, que o cine actual, ¿no? Él saltábase todos los códigos existentes. Sí, hay una, no es anécdota, porque es parte de su biografía, bueno, es que lo del eje de cámara, o aquel que yo lo recojo en la novela, aquel momento en el que están peleándose, a él le gustaba mucho el cine de gángsters, y él quería sus papeles, iban siempre por ahí, él quería, de hecho diseñó, quería ser el gran referente en el cine de gángsters en habla española, y él creó un personaje llamado Johnny
Carmenta, que era como un justiciero bueno, y hay una pelea de gánsters y detrás de ellos había una cristalera, y claro, se acribillan todos, unos mueren, muere hasta el apuntador, y le dice el ayudante de dirección, que en la novela es mi personaje principal, ¿sí? Le dice: usted, mi señor Orol, es que no se ha roto el cristal. Y le dice: pero vamos a ver, muchacho, ¿a poco crees que alguien va al cine a ver cristales rotos? Ya no importaba nada. O cuando decían: es que se han saltado el guión. No importa, la chica tiene curvas, baila bien, tiene buenas... ya está, resuelto. Falando un poco de esa parte, falábamos que antes era un vividor de maíz. ¿Es realmente tan playboy como o pintan? Total. Total. Yo decir total igual, no acabamos adjetivo o adjetivo más, claro, porque este hombre, por lo visto, o sea, es tanto que según vas profundizando en él, también ves que o mito también a veces apartase da la persona, o mito xa está por encima de él, xa lo supera, ¿no? Sí. Pero este hombre debe, así matrimonios formais, bueno, formais cinco, entre ¿no? comillas, creo que fueron cinco. Cinco matrimonios. Y o sea, un poco a súa práctica era, o sea, enamorábase delas, claro. Cando estaban todavía eran perfectas desconhecidas, normalmente viñan do mundo do baile e do show, así. Despois deixaban. Despois deixabas, ainda que... No, yo creo que le dejaban ellas. Ellas, claro. Dejaban ellas, ya cuando habían triunfado, decían, claro, ¿para qué queremos? Aquí el señor Orón no me sirve, me he encontrado otro mejor. Claro, en total, porque a nivel de edad creo que había muchas diferencias. No sé, sí, no viñas y el chapiña tanta historia detrás, ¿no? Hay una os contaba antes, no es una anécdota, insisto, es parte de su biografía, que denota un poco la personalidad de Juan Orol, un hombre que fue muy rico y muy pobre, porque empeñaba todos sus recursos en las películas, como sucedía con todos los que hacían cine en aquellos años 40 y 50, y cuando lo perdía, otra vez trataba de conseguir dinero. Y es que cuando se produce el gran desastre del cine mexicano en el año 85, fue cuando se quema la Cineteca, allí estaban sus películas depositadas. La Cineteca, que era el paralelo a la Filmoteca Española, estuvo ardiendo el edificio durante 16 horas y él se personó allí a ver, llorando, cómo se quemaban sus películas. Eran ir salvalas o algo así, ¿no? O sea, no 6.000 películas, se quemaron 6.000 películas mexicanas. O sea, entre ellas las de Juan Orol, pero las de otros, muchos más. Miguel Moraita, que fue el catalizador de esta historia, también un director de cine nacido en Ciudad Real, perdió una buena parte de sus películas. Lo que pasa es que ya en esos años 85 algunas colecciones estaban en manos privadas y eso ha permitido que veamos imágenes como estas, ¿verdad? Sí, sí. Él, bueno, él tenía un ritmo de producción absolutamente... Como churros. Como churros, claro. Tenía una factoría allí, él igual en un año firmaba 3 películas sin ningún problema. Bueno, pues que el tiempo nos encuentre, o tiempo encontró uno ya. Espero que con esto, agardo que a xente, ao menos despertarlle un poquinho de curiosidade por Juan Orol, tamén, por suposto, pola novela polo México dos anos 40. Mil grazas, Teresa, Marcelino, os dous por estar aquí. E así...